dando ilusión. Vuelve mañana a la mañana, debajo del primer sol. Llenó su tanque y trajo poco al final. Pero está bien y siempre dice, dice que va a mejorar. Todos los lunes, en punto, desde las 2 de la tarde, se transmite el programa La Última Resistencia del Taxi, enfocado al gremio taxista de Nueva León, México y el mundo. Transmitido desde la capital de las montañas, Monterrey, Nueva León, México, que se transmite por Facebook, por Antena X, conducido por los grandes guerreros del taxi. Arturo Rodríguez, el Zorro. Raimundo Cavazos, el Rayo, donde hablarán de todo lo que pasa en el taxi y habrá grandes invitados. No se lo pierdan, será sensacional. Si no lo viste en La Última Resistencia del Taxi, es que no pasó. Lo dejamos en la muy grata compañía del señor Zorro. Buenas tardes, compañeros. Pues en ausencia de nuestro compañero Zorro, que está en la Ciudad de México, en un evento de manifestación de los taxistas, 20 estados, incluyendo el estado de México y el DF, se unieron para el día de hoy a hacer una manifestación en apoyo a las garantías individuales, nosotros los conductores de vehículos de alquiler. El compañero Rayo, pues la semana pasada tuvo una operación del bypass, se va a poner como todo un modelo, muchacho, y por eso pues ahora me tocó estar con ustedes, a mí solamente. Pues yo les quiero informar, compañeros, que nuestro compañero, el señor ingeniero Noé Chávez Montemayor, pues lo citaron la semana pasada, el miércoles, ahí en el Congreso del Estado, para que aclarara. Ahorita vamos a tocar el tema de lo que tienen que aclarar, y pues lamentablemente se enfermó el compañero y después le detectaron COVID. El COVID no se lo detectaron en Elio Zambrano, el COVID se lo detectaron en la Secretaría de Salud, ahí hubo una información falsa por medio de un medio de comunicación. ¿Qué era el tema que iba a pedir el Congreso que aclarara, entre otras cosas? Pues lo del COVID, lo del paro de el paro que tuvieron ahí, cuando empezó el COVID, ya ve que hicieron un paro ahí de labores, redujeron camiones, redujeron el metro, redujeron todo, el Ecovía, los sobrecostos del Ecovía, también lo de cuando se le quemaron ahí en sus terrenos allá de la línea de trailer que tiene el compañero allá en el libramiento noreste, con los camiones del Ecovía, también eso le iban a solicitar que explicara, ¿no? Pero lo que más le importaba al Congreso que explicara es el evento que tuvo ahí en la Carretera Nacional, ahí en Allende, Nuevo León, en donde por ahí pues salió un tema de que pues él iba circulando, un vehículo, su Racer, le pegó en su camioneta y luego lo alcanzaron ahí, y los escoltas, pues todos sabemos que son ministeriales, pagados por el Estado, y pues lo tuvieron ahí encerrado al chavo, lo esposaron y todo eso. Realmente esa fue la gota que derramó el vaso por el cual lo citaron al compañero. Por ahí me llegó una noticia que por ahí está citado para casi finales de este mes, nuevamente en el Congreso, por quinta ocasión. Esperemos que esta vez sí acuda el compañero, porque
es importante que la ciudadanía en general, pues nos informe, que nos informe la ciudadanía en general todos esos temas que pues los conocemos o nos enteramos de ellos mediante pues Radio Pasillo, por las redes sociales, por el Facebook, por el Twitter, y pues no es lo que realmente queremos. Y pues por otra parte sigue ahí la persecución de la agencia o del instituto, perdón, con los carros piratas, que si bien sabemos que es un mal necesario que en muchas colonias estén operando ellos, pues llega la agencia con sus vehículos particulares, ellos le llaman su área de inteligencia, que el área de inteligencia es la que está operando ahí con ellos, y pues ahí llega un centro negro y lo cierra, y llega la Fuerza Civil atrás y pues ya no, para dónde te pueden mover. Traen ese centro negro, traen un centro gris y el cruz blanco y los carritos de chocolates ahí, los que venden paletas sin ningún tipo de logotipo. También traemos por ahí, pues ya vienen las elecciones, compañero. Ya vienen las elecciones. Pues los que están de diputados ahorita van a querer cambiar o van a querer irse de Chapulines a tomar la rienda de otro, o sea, otro distrito. Muchos de ellos van a tener que cambiar de partido político, porque el partido político no los va a permitir reelegirse. Y pues vamos a ver cómo viene el escenario, compañeros. Yo quiero pedirles que vamos a razonar nuestro voto, no volvemos a equivocar como hace 2 años y medio en la presidencia, y mucho menos volvemos a equivocar en la gubernatura. Por ahí están sonando fuertemente Clara Luz, la alcaldesa Escobedo, suena Ildefonso Guajardo, suena Adriana La Garza, suena Colosio también. Y pues es nuestro senador, hombre, el senador que ya ven que todo le molesta de su mujer. Entonces yo quiero pedirles que razonemos el voto. Volviendo al tema de transporte, estamos esperando que llegue la nueva aplicación. Esperemos que llegue regulada al 100% para no tener ningún problema con el Instituto de Movilidad nuevamente, que paguen sus impuestos, que manden la base de datos a NOE, para que no tengan ningún solo problema. También tenemos pues por ahí me enteré, no sé si nuestro productor nos puede pasar por ahí una foto que nos llegó, hombre, de la activista Rocío Montalvo, que pertenece a la Asociación Unión de tu Pueblo, que pertenece a dentro del comité de lo que es el instituto, utilizando InDriver, compañeros, utiliza InDriver ella también, sabiendo que está dentro de la ilegalidad, está dentro de la ilegalidad esa aplicación, y pues ella también utiliza InDriver. Por ahí me mandaron ese formato hoy en la mañana, y dije, mira qué bárbaro, hombre, pues si sabe ella que no debe utilizar InDriver. ¿Por qué lo utiliza? Porque pues le sale mucho más barato que Uber y Didi, le sale mucho más barato Uber y Didi. Entonces por eso ella utiliza infracción. Pues ni hablar, esperemos que ella reme violentamente contra Noé y hagan que esa aplicación se vuelva legal, porque sí funciona muy bien, ayuda a los compañeros que traen taxis, ayuda a los compañeros que traen vehículos de plataformas, porque hay horas que no, Uber y Didi pues no tienen absolutamente nada de trabajo, y InDriver por barato pues está dando batería, está funcionando bien, está funcionando bien está funcionando bien, más que nada. Entonces vamos a sumar, vamos a pedirle que sume ella, y que siendo usuaria de InDriver, pues que apoye lo que es esa aplicación. Sabemos de antemano que el Instituto de Movilidad pues está buscando que exista una 100% legalidad, que haya un equilibrio. Obviamente Uber y Didi se quejaron con Noé. Se quejaron con Noé diciendo, oye, pues esto nos está quitando trabajo y pues no paga nada. O sea, no están pagando el 1.5% de impuestos. Por eso fue que empezó el Instituto de Movilidad a trabajar en el tema. Y como les comento, o sea, eso es una aplicación que si estuviera regulada, que si estuviera actualizada en los costos, en los cobros de traslados, esto es una aplicación perfectamente bien.
sobre todo porque agrupa vehículos que Uber no tiene y agrupa taxis. Taxis legales, cualquier modalidad de vehículo. Las agrupa. Entonces yo creo que sí podemos ayudarlos, podemos ayudarnos y podemos ayudarlos a ellos a que sean legales. Yo creo que no hay ningún problema. Debemos de apoyar todo, apoyar pues todos juntos. Por ahí me llegó también una notificación en la mañana que por ahí se iban a juntar a las 10:30 en el Congreso, 10:30, 11 y 12 del mediodía en el Congreso para apoyar lo que es la manifestación nacional. Es una manifestación, como les digo, de 20 estados. Nuevo León pues no lo incluyeron, desconozco por qué no incluyeron a Nuevo León, pero los grupos de taxistas independientes todos pues se unieron y por ahí tuvieron presencia en el lugar en el Congreso del Estado. Traemos algún tipo de comentario, vamos a ver si tenemos algún comentario de los compañeros. Un saludo a Pepe Gutiérrez que nos está viendo por ahí. Y pues señores, viene Navidad, ya viene la época de poder solventar un poco mejor los ingresos para la casa. Ahí vamos a hacerlo, compañeros, todos unidos y con todo tipo de legalidad y trabajando. Yo le comento a mis choferes porque a veces me dicen, no, patrón, pues es que no me fue bien hoy, no me fue bien ayer. Yo les comento a mis choferes, les digo, compañeros, hay que salir a trabajar, o sea, hay que salir temprano, levantarnos, arreglarnos, traer nuestro carro limpio y aseado y dar un buen servicio para que la misma gente nos vaya poder ir empatando nuevamente con las aplicaciones, porque vehículos pues ya están cambiando el tipo de vehículos, ya hay vehículos diferentes. Simplemente lo que nos falta es tener la higiene y el cuidado para poder apoyar y poder volver a empatarnos con lo que son las plataformas. Entonces necesitamos trabajar, compañeros, y tratar de ir ganando terreno día con día, para poder ser un poco mejores cada día, estar elaborando. Y pues nosotros aquí estamos unidos, estamos luchando, estamos trabajando conjuntamente con las agrupaciones, con las asociaciones, para poder sacar mejores cosas para nosotros los taxistas, ¿no? Nosotros los que nos dedicamos al taxi, pues tenemos una familia, tenemos algunos tienen una novia, otra novia, pero pues sí es importante ir sosteniendo el ingreso y volver a generar el ingreso que perdimos ahora con lo de la pandemia, que es que es muy muy importante. Y como les comento, compañeros, nosotros aquí estamos para servirles a ustedes y pues a seguir trabajando. El Instituto de Movilidad dice, o Noé Chávez más bien dice, no compren las multas, no compren las infracciones. ¿A qué se refiere con que no los compren? Que te subas a tu vehículo, te pongas tu cinturón de seguridad, ahora que nos piden el cubrebocas, pues nos ponemos el cubrebocas y sin problema alguno, o sea, le damos el cubrebocas y nuestro carro limpio y aseado, y nosotros podemos pasar por medio de cualquier patrulla, por medio de cualquier unidad del instituto, y ni siquiera nos va a molestar. ¿Qué nos piden ellos? Carro sin golpes. Personal, pues no estar hablando por teléfono como un servidor, que tengo un montón de multas por hablar por teléfono, pues siempre estoy hablando por teléfono. Y cubrebocas y cinturón de seguridad, y con eso podemos trabajar tranquilamente, no pararnos en las subidas y bajadas de pasajeros de los camiones urbanos, porque eso también requiere multa. Entonces es importante hacerlo así, y es importante pues como les digo, trabajar conjuntamente y sin ningún problema para que cada día nuestra jornada laboral salimos sin incidentes y regresamos sin incidentes.
aquí tenemos el comentario de un compañero, sí, nos está diciendo que referente a la manifestación de Leo en la Ciudad de México, pues se juntó bastante gente, se juntó bastante gente. Nuestro compañero Zorro, como les comento, fue para allá, me invitó a mí, pero yo lamentablemente, como tuve trabajo aquí, no pude asistir con ellos. Entonces, pues compañeros, la unión hace la fuerza. Si no nos unimos todos, no vamos a lograr absolutamente nada. No vamos a lograr pedirle al Congreso que cambie las multas excesivas, que son carísimas e impagables, que dejen de perseguir, que nos dejen de perseguir, que nos dejen de estar hostigando, porque es una persecución con hostigamiento. A mí me tuvieron ahí por ahí la semana pasada, sí, hablando por teléfono, me pusieron mi infracción, yo la tomé muy tranquilo, porque pues sí, iba hablando por teléfono, voy a por Matamoros, al llegar a Pino Suárez me quedé en la intersección ahí con el tráfico, y estaba la unidad de transporte ahí, me hizo la señal que me detuviera, me detuve, me pidió mis documentos, se los entregué, y pues me elaboró mi infracción, $1,738 pagué. Entonces, ¿por qué? Pues porque sí, hablando por teléfono, como todo el día estoy hablando por teléfono, se me olvidó conectarlo al carro, y por ahí tuve que tener una infracción por medio de la compañera de la unidad 133. Los invitamos, compañeros, a trabajar. Hay que trabajar, compañeros, hay que cambiar la imagen del taxi tradicional para poder ser mucho mejor personas, para poder ser mucho mejor padres de familia y seguir hacia el frente. Eso es lo que tenemos que hacer todos, compañeros. Eso es lo que tenemos que hacer todos. Y repito, vienen las elecciones, nos van a buscar los partidos políticos, nos van a buscar, van a pedir apoyo, nos van a ofrecer de todo. Nos van a ofrecer cielo, mar y tierra. Nos van a ofrecer, yo te voy a apoyar, yo te voy a conseguir una concesión. No hay que creer, compañeros. Acuérdense que unos corretean la liebre y otros las alcanzan. Entonces, es importante no corretear la liebre para que otro alcance, sino, ok, yo te voy a apoyar, vamos a trasladar gente, trasladamos gente que nos paguen, como ha pasado en elecciones pasadas, y tratar de que todo sea directo con la persona del partido político, del partido que sea, no importa, que sea directo con la persona para que de esa manera pues tengamos el ingreso, o sea, lo que nos van a cobrar directamente. O sea, no que venga Juan, Pedro, Pancho y nos contrate, y ellos van a quedarse con una cantidad y pues nosotros nos va a llegar otra, y pues se trata aquí que todo sea de, o sea, que sea el ingreso directo hacia nosotros. Entonces traemos buenos candidatos en todos los partidos políticos, va a haber buenos candidatos. Entonces simplemente tenemos que razonar bien, hay que razonar bien el voto, para poder que no estemos arrepentidos después de un año, dos, tres años, como nos pasó con el Bronco. Cuando estaba Longoria de director, pues nos atacaba y pues estuvimos ahí pugnando para pues, que lo cambiaran, ¿no? Nosotros queríamos que cambiaran al director. O sea, nuestra idea era cambiar al director, porque pues ya no podíamos con él. Y pues ya ganó Chávez y pues nos fue peor. Entonces, nos está lloviendo, pero feamente a todos, no nada más a los taxistas, sino también a los del camión urbano, a los de transporte escolar, que pues ahorita están trabajando de en las empresas, moviendo el personal, porque pues les autorizaron que pudieran con las unidades que traen mover el personal, pues para poder tener ingresos, porque pues duraron los señores 3-4 meses sin que tener ingresos. ¿Y quién vive sin ingresos? ¿Quién vive? O sea, pidiendo prestado por aquí, por allá, y va a llegar un momento que ya no vas a tener a quién pedirle prestado, porque ya te los acabas de todos. Entonces, es importante hacer el hincapié de que ellos también tienen que trabajar, y también fueron perseguidos por la agencia. El instituto, perdón, porque yo todavía tengo la idea de que es la agencia, pero ya no es la agencia. Siguen cerradas las oficinas de transporte, todo es por cita, quieres renovar tu licencia, modo de renovar tu licencia, pues vas a hacer tu curso en línea, lo puedes hacer en línea, ya una vez que tengas tu diploma vas a hacer una cita en el IMA,
ya después ellos están en la cita y ya con tu curso y tu cita puedes trabajar tranquilamente, porque las citas están saliendo ahorita en noviembre, finales de noviembre ya. Para cambiar vehículos es lo mismo, hay que hacer una cita y ellos están en la cita para cambiar tu vehículo o hacer lo que es la sesión de derechos. Afortunadamente ya está operando todo, que estuvo parado también durante 4 meses. Todo, por eso teníamos lo que era la prórroga de Noé. Noé nos dio prórroga para poder trabajar así, pues con documentos vencidos o con vehículos vencidos o como estábamos, o sea, porque estuvimos trabajando todos así. Tenemos también lo que es la verificación de taxímetro, pues sigue siendo no obligatorio ahorita. Van a meter un nuevo calendario para el próximo año, quiero pensar. Y eso, quiero pensar que también va a hacer una verificación doble el próximo año, los que no verificamos. Esos temas probablemente son importantes en el taxi, en el servicio público de transporte de pasajeros. Por ahí también me llegó la información de que pues están haciendo ya una coalición ahí, aparentemente el PAN con el Movimiento Ciudadano, para poner a Luis Donaldo Colosio de candidato a gobernador por medio de ellos dos. Vamos a ver qué resulta de esa fusión. Aquí le mandamos un saludo a Viridiana Montemayor, le mandamos un saludo a Pepe Gutiérrez, que también está por ahí aquí con nosotros. Sí, el Rayo, pues aquí le vamos a decir del Rayo, el Rayo que necesita ya estar bien para poder venir a acompañarnos al programa, pero porque pues este programa es muy ameno con el Zorro y con el Rayo, hombre. Aquí lo hacemos muy ameno programa. No sé si tengamos algo de publicidad, señor productor, por ahí, para poderla mencionar ahí, la publicidad. La publicidad que tenemos es obviamente es de Jomar. Jomar es quien nos patrocina. Tenemos lo que es el líquido refrigerante a $67.90, y por ahí me decían ahorita que está al 3x2, por ahí, que creo que pagas 2 y te das 3. Tenemos el refrigerante, 25% de descuento, compañeros, no lo paguen caro. Inclusive aquí vienen y te lo pones, y si le falta refrigerante a tu vehículo, tú aquí vienes y te lo ponen. Te ponen refrigerante. Tenemos el amortiguador, el marca Grob, 30% comprando directamente o 4x3. 4x3, le damos ahí. Tú pagas 3 y te llevas 4, no importa el tipo de amortiguador, no importa el tipo de vehículo que lo necesite. Tenemos también el paquete de afinación, 4 cilindros, kit de afinación 4 cilindros por $299.90. Incluye 4 litros de aceite, filtro de aire, 4 bujías, filtro de gasolina y filtro de aceite. Está regalado, compañeros. Haz de cuenta que estás pagando el puro aceite y te están dando todo el kit completo de afinación. No sé qué más tengamos por ahí, señor productor. Ya es lo que tenemos por ahí ahorita en Jomar. En Jomar, es lo que tenemos ahorita en Jomar de producción. Entonces, vamos a ver, por aquí nos están poniendo. Vamos a ver los mensajes de los compañeros, hombre. Vamos a ver los compañeros, los mensajes de los compañeros. Me están reportando un accidente en la carretera Laredo. Me están reportando que por ahí, en Juárez, Nuevo León, pues. Estaba el querido con la señora ahí en plena acción en su casa y pues llegó el esposo, llegó el marido y pues el señor salió corriendo desnudo por la colonia ahí de Juárez, ahí por la Coahuila, hasta que lo topó una unidad de policía y pues lo detuvieron el señor, hombre. Cuando lo abordan los oficiales y pues preguntan qué fue lo que pasó, pues el señor dice que estaba ya con la querida, hombre, y que estaba con la querida y pues llegó el esposo y pues ahí quiso tomar un taxi, pero pues lamentablemente no pasó ningún compañero por ahí para auxiliarlo.
Nos están reportando también. InDriver, pues InDriver ya está cobrando. Ya está cobrando. Está cobrando 9.5% por servicio. 9.5% o sea, si es una carrera de 100 pesos, te van a quitar 9 pesos con 50 centavos. Pues mucho más barato que Uber y Didi, pues Uber te quita el 30 y Didi te quita el 25. Aquí están mandándome una imagen donde ya les mandaron un código de barras para poder hacer lo que son las recargas. InDriver está cobrando ya. Oxxos y Seven también puedes recargar ahí con ellos, o directamente con tarjeta de débito o de crédito. Dice que tu saldo, si no tienes saldo, pues ya no te permite. Y pues las historias de pues qué pasa con los taxis, qué pasa con un chofer, qué pasa con un chofer, pues un chofer diariamente nos enfrentamos a todo tipo de situaciones, desde ayudar a una persona que se quedó sin batería, desde ayudar a una señora que se está aliviando. Fíjense que hace como 5 o 6 años yo iba en mi vehículo y me hizo la parada una familia y pues se subió una señora embarazada y fíjense que el bebé nació ahí en mi carro, ahí en la autopista, hombre. Ahí tuve la dicha, ese carro te dio mucha suerte. ¿Qué más nos enfrentamos los taxistas? Los taxistas nos enfrentamos cuestiones de pues, los niños que tuvieron un accidente y llevarlo rápido al hospital, llevarlos a la escuela. Pues ahorita necesitamos las escuelas para poder que todo esto ya sobresalga y poder tener el trabajo como lo teníamos antes. Necesitamos ya que haya escuelas, hombre. Esperemos que el COVID ya se controle y poder llegar más adelante y poder salir de, o sea, como estaba el trabajo el año pasado, a principios de año, que estábamos trabajando perfectamente bien. Por eso les digo, compañeros, ya viene diciembre y pues acuérdense que diciembre es cuando no hacemos nuestro agosto, pero es cuando ya tenemos un poco más de trabajo y siempre estamos con gente y estás parado. A mí me ha tocado en diciembre que estoy parado esperando a alguien, aunque comprando cosas, va en el taxímetro 150, 200 pesos y viene alguien y dice, yo te los pago, pero vámonos porque ya está la gente desesperada, porque ya se quieren ir, ya quieren irse para lo que es la fiesta. El taxista se enfrenta a todo tipo de situaciones, compañeros, diariamente, desde ayudar a un compañero que tuvo un accidente, auxiliar inclusive a un oficial de tránsito que tuvo un accidente. Pues andamos en la calle, somos patrulleros, somos auxiliares de las fuerzas públicas del estado. Somos 32,000 taxis legales, los que andamos laborando por turno, más pónganle ustedes otros 30,000 compañeros de plataformas, pues imagínense 60,000 gentes gratis que apoyamos al gobierno y a nuestras fuerzas federales y estatales de seguridad, apoyándolos. Entonces, yo los invito, compañeros, que los que no les salgan en la calle, váyanse a alguna base. Hay muchas bases muy buenas en las cuales ustedes pueden trabajar sin ningún problema, en las cuales ustedes pueden ir a hacer lo que es una base. Significa que tú vas a llegar ahí, vas a hacer fila, por frecuencia te van a pasar la carrera. Ahorita ya usan mucho el sello también para pasar las carreras. Entonces pues no anden caminando, o sea, no anden circulando, o sea, simplemente pues váyanse a una base y en la base pueden tener lo que es la carrera. También pues podemos cuando llegue la aplicación nueva que va a llegar, esperemos que nos incluyan en envíos a restaurantes, en envíos a hacer la despensa, como lo hacen las aplicaciones, las aplicaciones privadas. Ellos los mandan por el súper, los mandan por una cosa, los mandan por otra, dejar un paquetito, dejar. Entonces yo creo que ya con una aplicación InDriver lo está haciendo,
con una aplicación regulada, que donde vamos a estar incluidos los taxis, porque lamentablemente Uber y Didi no nos incluyen a los taxis legales. Sí, pero si tenemos una aplicación que nos incluye los taxis legales, pues ahí ya vamos a poder estar un poco más, abrir nuestro campo de servicio, que pues llevar entregas, llevar una mochila, ir al súper a recoger el mandado y llevarlo a la casa, que es lo que hacen las aplicaciones. Pero para eso necesitamos que el gobierno del estado o alguna iniciativa privada o algún empresario pues cree como ya existen, porque llega a Nuevo León una plataforma en la cual nos incluyen a todo el grupo, a todo el parque vehicular de taxis, llámese Versa, Suru, Tida, lo que sea, pero que sea un taxi legal y regulado, para poder tener nuestro programa, para poder que se amplíe, que nos lleven, ¿sabes qué? Hoy tú o vas a hacer el servicio en teléfono, vas a ir a recoger un paquete, se lo vas a llevar a la señora, vas a ir a Walmart, a HB, no sé qué, vas a ir por paquetes y se lo vas a llevar a la casa de las personas. De esa manera, pues obviamente es una carrera, pero pues no vamos a llevar a una persona, sino simplemente vamos a trasladar objetos, que es lo que hacen las aplicaciones. Entonces, pero para eso, ¿qué necesitamos? Que una aplicación que nos vea con buenos ojos a los taxistas, nos apoye, nos ayude para poder crecer. Que como les digo, o sea, yo nunca he elaborado en Uber, nunca he elaborado en Didi, pero sí sé que trabajan de esa manera. Podemos anunciarnos en los grupos de las colonias. Creamos en las colonias donde vivimos, donde vivimos, ya ven que siempre hay grupos en el Facebook, pues ahí ofrecer el servicio. ¿Saben qué? Yo soy Juan Pérez y yo te puedo llevar, o yo te puedo ir a traer el mandado, y creamos precisamente una base en la colonia, y así creamos lo que es el servicio de despensa y de paquetes y lo que sea en la colonia. De esa manera, yo quiero pensar que vamos a tener mucho más trabajo. Por ejemplo, los que viven en Juárez, Nuevo León, que las tiendas están lejos, pues hagan grupos en la colonia, consíganse 2, 3, 4, 5 compañeros que traen taxi legal, y que lo ponemos en el Face, lo vamos compartiendo, y nos vamos haciendo de clientes ahí mismo en cada colonia. Después vemos que no funcionó, pues vamos abriendo otra colonia, a tal grado de que la gente ya no tenga la necesidad de salir de su casa, sino nosotros mismos vamos a ir a comprar, a hacerles el súper y se los vamos a entregar en la casa. Muchas gracias, señora Flores, esa es una excelente idea. Entonces, yo creo que lo importante, compañeros, y vuelvo a decir, unirnos en pequeños grupos, en grandes grupos, no manifestar, o sea, no para ir a manifestar, sino para buscar la manera de nosotros mismos tener más ingresos. Porque sabemos que en el 2020 nos ha tratado a toda la gente, a toda la población, nos ha tratado, nos frenó, nos limitó los ingresos, nos encerró en la casa, encerró a la mayor parte de la gente en la casa. Afortunadamente nosotros, nuestro transporte público, pudimos seguir trabajando, no tuvimos necesidad de o sea, por ley no nos mandaron a casa, nos dejaron trabajar, mínimo llevábamos el poquito de dinero para subsistir, o sea, llevar dinero para la casa, para lo que se necesitaba. Pero mucha gente se quedó sin empleo, mucha gente se quedó sin trabajo, y por lo mismo nosotros tampoco tenemos trabajo. Yo creo que en ese momento debimos haber hecho, empezar a hacer los grupos en las colonias, y ahora sí, ¿sabes qué? A los vecinos, y al otro vecino, y al otro cuadro, pues ya con el grupo vamos a poderles dar lo que es el servicio. Nosotros no vamos a cobrar el servicio, que está totalmente legal, porque yo estoy dándole un servicio a un pasajero, simplemente no está conmigo. O sea, él me está pidiendo, ¿sabes qué? Ve, hazme el súper, o ve, págame el recibo, o ve y recoge a mi tío, y lleva lo que va el súper, acompáñalo porque no puede caminar, que nosotros también lo hacemos. La diferencia entre nosotros y las aplicaciones es que nosotros, los que tenemos carros legales, nosotros sí nos bajamos a ayudar a la persona con silla de ruedas, sí la subimos a nuestro vehículo con silla de ruedas,
sí les ayudamos a subir un bulto de cemento, sí les movemos una silla. Yo he visto compañeros que hasta los cambian de casa. En su carro, en un suru, suben lo que es todo. Suben en el techo, suben la sala, suben la cama, suben todo. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos. Nosotros estamos para servir a la gente. Nosotros tenemos que darle servicio a la gente. Nuestra idealidad o nuestra mentalidad siempre es darle servicio a la gente. Tenemos que apoyar a la gente porque la gente se apoya a nosotros. Entonces, es una cadenita, compañeros. Es una cadenita por la cual tenemos que estar trabajando y apoyando juntos. Unirnos. Platiquen, compañeros, con sus compañeros. Mire, yo paso por la calle y en cualquier calle veo 4 o 5 taxis parados. Vas manejando y ves un taxi. En mi cuadra, donde yo vivo, en San Nicolás, en mi cuadra hay 6 taxis nada más en el pedazo de mi cuadra. Entonces imagínense, si en toda la colonia traemos, hay 20 vehículos ahí que ahí viven, estaría fabuloso hacer un grupo de servicio a la gente, que pues, que sales a la tienda y yo voy y te traigo lo que necesitas. Más te vas a gastar en prender tu carro e irte, pues mejor yo te traigo todo lo que tú necesitas. De esa manera, pues yo creo que sí vamos a levantar un poco mejor el ingreso. Porque todos nosotros vamos por ingresos. Todos nosotros estamos pensando en el ingreso. Yo salgo de mi casa cada día pensando en tener que traer el ingreso por mi familia. Pues tengo a 2 hijos en la universidad. Mi hija está estudiando en la Universidad de Muchas Empresas. Mi hijo está estudiando contador público. Y pues hay que sacarlos adelante, compañeros, porque lo único que les vamos a dejar a sus hijos, yo como papá, lo único que les voy a dejar a mis hijos es el estudio. Yo no les puedo, si les puedo dejar millones de pesos, pues se los van a acabar. Y si los dejo preparados, al final de mi vida, yo voy muy tranquilo. ¿Por qué? Porque simplemente ya los dejé preparados. ¿Ok? El trabajar en un taxi es un trabajo como cualquiera, compañeros. Es como trabajar en una fábrica, es como ser un gerente, es como ser un director de una empresa. Simplemente que tú eres tu propio patrón, tú sales a trabajar, tú estás buscando tu ingreso diario, ¿sí? Pero es un trabajo como cualquiera. O sea, yo critico mucho a los que salen sucios, a los que no se cortan el cabello, a los que traen el carro sucio, yo los critico mucho porque es un trabajo. El taxi es un trabajo como cualquier otro y como tal tenemos que verlo todos. Todos tenemos que verlo como un trabajo. Yo le dije, precisamente ayer anoche estaba platicando con uno de mis choferes que me dijo, no, patrón, pues es que pues usted me cambió el carro, pero con este carro no me ha ido tan bien, pues yo siento que lo que lo traía antes lo dejó salado. Y le dije, mira, no le eche la culpa al carro, compadre. No le eche la culpa al carro. El problema eres tú. Ah, se me acaba bien. ¿Por qué yo? Le dije, pues porque sales a trabajar sin ganas, porque sales enojado con tu familia, porque sales con los problemas de la casa. Si tú te traes los problemas de la casa al trabajo, no te va a ir bien. Y es lo mismo que si lo haces al revés, vas a llegar a la casa y vas a echar a perder la armonía. Entonces, el carro no tiene nada que ver. O sea, tú tienes que salir a trabajar pensando en el nombre de Dios, sales a trabajar y te va a ir bien. Te tienen que ir bien. Y como repito, ¿sabes qué? No me va bien en la calle. Busca base, vete a cualquier base, la que gustes. Y llegas a la base y digo, oye, ¿saben qué? Estamos en la colonia. Vamos a promocionar aquí en el Face, hombre, que nosotros le llevamos todo a la gente para que no salga la gente a la calle. Y de esa manera nos va a ir perfectamente bien. A mí no me queda duda, compañeros. No me queda ninguna duda. Que si cada día que salimos a trabajar, salimos con la mente abierta, con la mente positiva, nos va a ir bien. No importa que vayas y hay 10 carros y todos ven ocupados y tu bus vacío, va a llegar el momento que tú vas a estar lleno y ellos van a estar vacíos. Porque eso me decía mucho fuera ayer. No, oh, patrón, pues es que yo voy manejando y los veo todos llenos y yo vacío. Y digo, ¿qué? Digo, ¿eso qué? Digo, si sale negativo, te va a ir mal. Eso es en cualquier tipo de trabajo. Y como les digo, lo repito, el taxi es un trabajo como cualquier otro. Y tenemos ganancias mucho mayores que las que si te fueras a trabajar a una empresa. ¿Sí?
Si te vas a trabajar en una empresa por 1,200 pesos a la semana, es lo que sacas a veces en un día. Quítale que vas a pagar 300 pesos de renta, quítale 200 de gasolina, te quedan 700 pesos en un día. ¿Qué necesitamos, compañeros? La clave para que te vaya bien un taxi es administrar. Administrarte. ¿Cómo te vas a administrar? En ningún trabajo te pagan diario. Bueno, pues sacas lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado, sacas el dinero, lo guardas y el domingo te pagas. Y el domingo le das el dinero al chivo a la vieja para que tenga para la semana, y le das lo de los niños, su domingo, como les quiera dar su semana, y ya se te quedaron 100, 200, 300 pesos, ya le hiciste. Va a haber una semana que te va a quedar mucho, va a haber una semana que no te va a quedar nada, va a haber una semana que te va a faltar, pero la que te quedó mucho lo vas a jalar y vas a llevar tu ingreso controlado. Porque como yo le digo a un chofer, le digo, tú puedes llegar con 1,000 pesos en la noche libres y sales en la mañana sin un peso ni para gasolina. ¿Sí o no? No, pues sí. ¿Y qué le pasó al dinero? Pues quién sabe. Entonces, compañeros, yo les digo y les repito, compañeros, el taxi, el trabajar en un taxi, el trabajar en un transporte urbano, el trabajar manejando el metro, el trabajar en el transporte escolar, es un trabajo dignamente como cualquier otro trabajo. Yo tengo un compañero en la base que dice, ah, pues yo ando al taxi, ¿por qué no? Pues nadie me contrata. Yo soy abogado, yo manejo un taxi y yo puedo compenetrar las dos cosas sin problema. Ahora que no había nada de trabajo jurídico, aún todavía no hay tantos, apenas quiere empezar un poquito, y te los voy a platicar en qué área está empezando. Yo sobreviví del taxi. Yo sobreviví mi taxi. Mi taxi me permitió que mi familia no pasara hambre. Mi taxi me permitió que mis hijos siguieran estudiando virtualmente, en línea, pero siguieran estudiando. En el área jurídica, ¿dónde están abriendo ahorita muchas oportunidades para nosotros los abogados? Divorcios, compañeros. Divorcios. ¿Por qué divorcios? Simplemente porque juntaste a la familia, juntaste a los esposos, y no es lo mismo estar casado 20 años para estar conviviendo con tu mujer 8 o 9 horas al día, pero de las 8 o 9 horas 7 duermes, convives con ella 2 horas, a convivir las 24 horas, estar juntos 24 horas, viendo quién está en el teléfono y el otro quién te habla, por qué no te habla. Eso está haciendo rompimientos en muchas familias. Yo he estado asesorando a mucha gente. Hemos metido ya bastantes divorcios. He tratado yo de que la gente piense un poco las cosas que quieran hacer, para que no llegue lo que es un rompimiento, porque finalmente quienes pagan los platos rotos de un rompimiento es cuando hay hijos menores. Cuando hay hijos menores es donde ya se pierde más el problema, el rompimiento. Entonces, compañeros, les vuelvo a decir, vamos a tomar el tema del taxi. Trabajando, salimos adelante. Este chofer que les comento me decía, digo, mira, tú sales en la mañana y te encontraste a Juan y perdiste una hora. Te encontraste a Pedro y perdiste otra hora. Te encontraste a María y perdiste otra hora. Te dieron ganas de comer algo, sacas a tu mamá y perdiste 2 horas. Le dije, trabajas 10 horas al día y ya perdiste 5 horas. Dije, las otras 5 horas, pues no sabes cómo te va a ir, te fue con madre, son 100 pesos por hora, y ya, llegaste con 500, vas a pagar 400, 300 durante, y ya llegaste sin dinero. ¿Por qué? Porque tú mismo terminas el turno con uno y con otro. Y compañeros, ustedes saben que muchos de ustedes eso hacen. Muchos de ustedes pasan con el camarada mecánico, con el camarada que vende cocas, y ya perdieron ahí el tiempo. Entonces, hay que salir a trabajar tus 12, 10, depende de su horario, pero pues mínimo son 10 horas diarias, laborarlas, interrumpiendo un poco en lo que es la comida, el desayuno y la comida, y se acabó, compañeros. Andar circulando, y como les digo, si circulando no lo funciona, alguna base, la que sea.
para que puedan salir adelante, compañeros. Yo aquí estoy para apoyarlos en lo que ustedes necesiten. El Zorro también está para apoyarlos. El Rayo también está para apoyarlos. Pero como dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, yo estoy en una base que damos servicio a los hospitales. Desde sección 1, damos servicio en Gine, la 33, la 2, la 25. Y pues ahí está, hay bastante trabajo. Obviamente hay que pagar una cuota, porque así es en cualquier tipo de base. Pero yo creo que nos puede ir, yo creo que si Rodano nos va bien, pues vamos a buscar los diferentes módulos de que nos vaya bien. Buscamos los diferentes módulos que nos vaya bien. Y esa idea que me pasó con la licenciada, me pareció perfecto, me pareció muy bien. Pues hagan grupos y denle servicio a la comunidad. Denle servicio a la comunidad, haciendo grupos. Y yo creo que, yo creo que nos puede ir muy bien. A mí no se me había ocurrido, la verdad, pero es una buena idea. Eso ya es cuestión de que ustedes se junten, lo platiquen con ustedes, con los compañeros que viven ahí mismo, que como les digo, o sea, en mi cuadra hay 6 carros. En mi cuadra hay 6 taxis, imagínense, todo el mundo tiene taxi. Yo creo que pudiésemos abarcar un segmento que no abarcamos. Sí lo abarcan las plataformas, porque yo lo he visto. Sí lo abarcan las plataformas, pero el taxi legal no lo abarca. ¿Por qué no lo abarca? Porque no se nos ha ocurrido, porque no lo hemos hecho. Pero yo creo que si lo hacemos, nos va a ir bien. Y qué padre, ¿sabes? Ya salí en la mañana y tengo 6-7 entregas. Pues ya sé que casi la mitad del día, con las puras entregas. Entonces, ¿tenemos algo más de publicidad, señor productor? Perfecto. Les repito, compañeros Zorro, espero que le haya ido muy bien, ya para que venga para acá con nosotros. Compañero Rayo ya también viene, yo creo que la próxima semana ya viene con ustedes. Yo no soy titular del programa, me pidieron que lo llevara el día de hoy a cabo para pues, poder estar con ustedes en contacto, en comunicación. Y pues les repito, mi nombre es licenciado Carlos Cano y yo estoy a sus órdenes, lo que necesiten, a la hora que sea, yo estoy disponible. Y como les digo, compañeros, vamos a unirnos para poder salir adelante. Si vemos que hay una convocatoria en el Face, compañeros, vamos a la macro, vamos al Congreso, pues vamos a perder unas 2-3 horas. Ahí sí es válido perder tiempo. Ahí sí es válido perder 2-3-4 horas. Porque estamos luchando por algo que nosotros necesitamos luchar. Estamos luchando por algo que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Que nos cambien las multas excesivas. Que nos cambien las multas excesivas. Eso lo necesitamos totalmente, pero ya. Porque antes la multa más barata era de 3 UMAS. Y ahora que digo, no, déjaselas a 20 UMAS. Pues ellos no sacan el dinero para pagarlo. Yo para pagar una multa de 20 UMAS tengo que trabajar 3 días. Y dejar a mi familia sin comer. Eso necesitamos, compañeros. Unirnos para exigir que se nos respete como taxistas, vamos a hablarle. Que se nos respete, que las leyes nos favorezcan, no nos perjudiquen. Porque la ley que tiene ahorita Noé Chávez es en perjuicio total de la gente. La multa por entrar en carro pirata son 43,000 pesos. No hay descuento. La multa por el que se te olvidó el cinturón son 1,738 pesos. No hay descuento. Dice Noé, yo no puedo dar descuento. Y en la ley dice, el único que puede cancelar o dar descuentos de la multa es él. Yo se lo dije en su cara. Dije, señor, usted es el único según la ley que puede hacer los descuentos. Entonces, compañeros, cuando veamos una convocatoria en el Face, vamos a unirnos, ¿ok? Mi nombre es licenciado Carlos Cano, estoy para servirlo, vine en representación de nuestro compañero Zorro, nuestro compañero Rayo, que Dios me los bendiga, y no hay más que seguir adelante, compañeros, no hay más que seguir, ¿ok? Aquí estamos a la orden.